¿Te fijaste en la mujer del hombre que nos llevamos hoy? No es ilegal convertirla en tu esclava. No me mires así, anda. Tenemos el favor de Alá, Yasur. O solo el gran Al-Mardikhwar puede gozar de esas delicias. No digas su nombre, ni siquiera aquí. De los nuestros es quien más me asusta. Ya sabes cómo es. Si se entera de mi pasado y encuentra tachas, ¿a dónde puedo huir? No dispongo del lujo de tus barcos, Nadir. Te tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí. Pero has demostrado tu lealtad muchas veces. Hace nada has ejecutado a esos rebeldes. Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo. Debería temerte él a ti. Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Sheitán. No bromees. No quiero problemas cuando vuelva. ¿Sheitán? Todo un halago viniendo de ti. Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer. ¿Dónde está Dogan? Llega tarde. Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado. Por eso tú no eres más que Al-Rukh, y yo soy Al-Ishme. Mis disculpas, generales. Dogan bin Arslan ha sido asesinado y tememos que haya un intruso. Debemos poneros a salvo. Sabía que algo iba mal. Dogan no se retrasa nunca. Era Ali. Oigamos primero a Basim. ¿Tuviste éxito en tu empresa? El general Yasur y el almirante Nadir están muertos. ¿Encontraste algo para identificar a Al-Mardikhwar? No exactamente. El general Yasur tenía órdenes de reunirse con Al-Mardikhwar en la gran guarnición. Parece que su pasado le pasa factura. Interrogaron al almirante Nadir por unos cargamentos perdidos que eran para las tropas túrquicas. Al-Mardikhwar no estaba contento. ¿Entonces Al-Mardikhwar está en la gran guarnición supervisando envíos para los mercenarios túrquicos? Solo hay un oficial con rango suficiente para hacer eso. El caudillo Wasif al-Turki. ¿Wasif? Eso encaja. No hay muchos más que puedan haber capturado a Besi. ¿Han capturado a Besi? No ha regresado. Wasif acaba de volver de un viaje que le ordenó el califa y está en la guarnición. Si tiene a Besi, estará allí también. Entonces ahí es a donde iré. Wasif controla media Bagdad. Si nos enfrentamos a él y perdemos, podría iniciar una guerra que llegue hasta Alamut. Necesitas a Basim. Bien. Me reuniré con Basim junto a la guarnición antes de actuar. Pero no tardes. No pienso esperar más. Entra en la gran guarnición y mata a Wasif. No debe escapar y debe parecer que lo hizo Ali. La seguridad de Alamut depende de esto. Así se hará. ¡Todos firmes! ¡Vista al frente! ¡Viene el caudillo y no consentirá el desorden! Mejor. Bien de peso, bien de equilibrio. El puño sigue siendo un poco justo. Veamos si el filo ha mejorado. Quien venga en armas contra nosotros no es de los nuestros. Elegiste mal tu bando. El juicio le corresponde a Alá, no a ti. Aún se agarra. Hace que la herida sangre más. Una pluma.
Qué irónico. ¿Sería de una águila que cayó del cielo? Un símbolo de libertad. Palabra que no utilizabas a menudo. Y que no vas a pronunciar. Oh. Así que esto es la libertad. Aún así, no veo ninguna salida. Basim, por aquí. Eres más bajo de lo que recordaba, Basim. Y tú aún no has crecido ni un mísero dedo, Rebeca. Veamos, no estamos enemistados. No, pero nunca contuvimos nuestras fuerzas entrenando. Roshan me dijo que eres de la zona. En cierto modo. Viví aquí una temporada antes de irme a Ambar. Este lugar es igual que en los que solía vivir. Los ricos se limpian el culo con las sábanas de los pobres. Esa es la Karg que recuerdo. Esta ya no es tu Karg. Rebeca ha expuesto un distrito mancillado por la corrupción, más que de costumbre. Dicen que los oficiales acosan con impunidad y que retienen toda la mercancía. Creemos que alguien tiene sometido el distrito. A ver si lo adivino. La Orden. Va a celebrarse una subasta. El Dairat al-Mal. Una exhibición de túnicas de seda luciendo su vajilla de oro. Lo esperable, pero se entra con invitación. Es probable que uno de los objetivos acuda. Consigo un pase para la subasta y descubro quién está tras esto. ¡Mumtaz! ¡Lo pillas todo al vuelo! ¿Te cuesta seguir el ritmo? Tal vez encontremos pistas y rastreamos el problema hasta su origen. Puedo enseñarte dónde se cuece todo. Estaré fuera cuando estés listo. Maestra. ¿Estás listo, Basim? Karg nos espera. Estoy listo. Vámonos. Sígueme. ¿Creíste alguna vez que volverías aquí, a Karg? No. Pasé gran parte de mi infancia en estas calles con la única compañía de ratas y cucarachas. Algún recuerdo es bueno. La mayoría malos. Los recuerdos solo son una distracción. La Orden ha propagado su influencia hasta el menor recoveco de Bagdad y la ha convertido en su granja. Eso cambiará. La responsabilidad que descansa sobre nuestros hombros es grande. La Orden emponzoña Karg. Y solo nosotros podemos evitarlo. ¿Qué tal se adapta Rebeca a Karg? No es amiga de la política, pero tiene que cumplir su misión.
Karg es un gusto adquirido. Mercaderes compitiendo salvajemente entre sí, la idolatría del dinero, fragancias... Sus habitantes se pierden de buen grado en su paraíso artificial. Un paraíso solo al alcance de los más acaudalados y a menudo corruptos. Ven, ya casi estamos. Karg te recibe de nuevo. El olor a especias aún impregna el aire. La primera vez que se gaste una vida, ¿qué sentiste? Apenas lo recuerdo. Fue la de un hombre que conocía bien. Antes de esto. Antes de los ocultos. ¿En verdad no lo recuerdas? Mis recuerdos están enterrados a su lado. Me negué a que su muerte me acechase. Del mismo modo que su aliento me acechaba en vida. No me voy a dejar definir por el pasado. Por eso ahora no me considero la hija de nadie. Si no aplacamos nuestra tormenta interior durante la vigilia, se nos lleva en sueños. Como tú y tu genio. Ahora, el zoco. Como dijo Rebeca, hace poco entraron en tropel unos guardias, rompiendo botellas y cajones. ¿Qué provocó esa agresión? Lo averiguaremos. También dicen que están requisando artículos de importación de la Ruta del Este. ¿La Ruta del Este? Creo que sé quién puede ayudarnos. Hace una eternidad, pero con algo de suerte aún seguirá en activo. Me alegraría volver a verlo. La nostalgia puede empañar el presente, Basim. Lo sé. Sé que nada permanece inmóvil. Ha pasado mucho tiempo. Me pregunto qué habrá cambiado por aquí. Podría visitar primero a un viejo amigo. ¡Mentiras! Denunciaste mi cajón lleno de preciosas hojas. ¿Qué fragante infusión tienes hoy para mí, Kong? Hasta que Luca no me devuelva la caja ninguna. Si has venido a comprar té, puedo recomendarte varios. Kong. Soy yo, Basim. Ah, ¿Nishishuya? ¿Quién? ¿Basim? No soy idiota. Todo el mundo dice ser conocido mío. Respóndeme. ¿Qué té le gustaba a mi Basim? Jengibre, con algo de cúrcuma. Error. Basim no soporta el té. ¡Guau, Basim! ¡Gorrión! ¡Mírate, vestido de punta en blanco! Ven, ven, acompáñame a mi puesto y dejemos a este hombre vil. Oh. Cuéntame, Gorrión, ¿a qué te has dedicado estos años? ¡Madre mía! He ido de aquí para allá. Tenía que dejar Bagdad una temporada.
Ah, la juventud. Háblame de ti, Kong. ¿Qué has estado haciendo estos años? Lo que mejor se me da, ganar dinero. Últimamente con dificultad, eso sí. Los guardias están en alerta máxima y ese mercader griego le ha cogido el gusto a denunciarme a la primera de cambio. Sé que espera que muera de inanición, lo siento en mis adentros, o aún peor, que cierre mi negocio. Ah, pero ahora estás aquí, Gorrión. ¿Te acuerdas de la buena pareja que hacíamos? Échale una mano a un amigo por los viejos tiempos. Ah, por los viejos tiempos. Pero después tengo que hablar contigo. Yo también necesito pedirte algo. Por supuesto. Cuando recuperes la apreciada caja de hojas que me han confiscado, debe de estar por allí, donde los guardias andando. De acuerdo. Pero luego tengo que pedirte algo. Sí, sí, por supuesto. Observemos el panorama. Esa parece la caja de hojas de Kong. La caja parece intacta. Kong se llevará una alegría. ¡Bendito seas, Gorrión! ¿Dónde te la dejo? Ven, ven, déjala aquí. ¡Qué vergüenza! ¡Guardia! ¿Viste por dónde iban? Basim sigue sin defraudar. Muchas gracias, Gorrión. ¿De dónde son? ¿De la India?
No, estas me han llegado de China. En Dalí, mi ciudad natal, se produce el mejor té. También importo de la India, incluso de Persia. Estás prosperando, Kong. Primero Karg, luego el mundo. Voy a vender mi producto en la gran subasta. ¿Has oído hablar de ella? El Dairat al-Mal. Sí, busco la forma de entrar. ¿Por qué? ¿Qué asuntos te traes entre manos, Gorrión? ¿Por qué no me lo cuentas con lo bien que trabajábamos antes? El tipo de asunto que podría meterte en un buen lío. ¿Crees que podrías colarme en la subasta? Ah, ese es mi Basim. Siempre con sus secretos, pero no hagas el tonto, ¿entendido? Karg es mucho más peligroso que antes. La subasta es un evento muy exclusivo, no es fácil entrar. Podría ayudarte, Gorrión, pero tengo que pedirte algo antes. Fíjate en esto bloqueado. Los guardias interceptan todo lo que llega por el río y por los caminos. Es como si acataran órdenes de alguien de los de arriba. Últimamente ni siquiera aceptan mis sobornos. Deben de estar buscando algo. Un objeto o algo. Cualquier tontada, a saber, pero me están arruinando el negocio. Eso es así. Ahora solo vendo aguachirle de hierbas. Dicen que guardan todo lo confiscado en el almacén del práctico del puerto, muy vigilado, al este de aquí. Deja que lo adivine. ¿Quieres que te ayude a recuperar el género a cambio de acceso a la subasta? El almacén está decorado con estandartes y tiene grúas alrededor. Mis artículos a cambio de acceso a la subasta. ¿Hay trato? Hay trato, claro. Tú, el amigo de Kong. Tengo algo que a lo mejor te interesa. ¿Qué puedo hacer por ti? Más bien, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Te dijo Kong que entrases en un almacén? Dime lo que tengas que decir. Ese Kong, siempre tentando a la suerte. Pues hoy va a tenerla, porque resulta que sé dónde está. Solo te pido una cosa a cambio. Dime lo que sabes. Siguiendo el camino, cruza el puente de la derecha. Pasado el río, a la izquierda. Verás el almacén. Gracias. Eso limita la búsqueda. ¿Qué ves tú, amiga mía? El almacén del que hablaba Kong. Debo averiguar algo más del práctico del puerto. Oye, ¿qué ha sido eso? Grecia, India, todo lo que no venga de Bagdad. Si quiero conservar la cabeza, tengo que registrarlo todo. Aquí. No harás más.
tú que yo. ¿Cuál crees que será? ¡Al infierno! Instrucciones de registrar todo el producto extranjero en busca de un artefacto. Una antigua horquilla china, para ser exactos. Todo esto empieza en el puerto. Enséñeme el camino a seguir. El Dairat al-Mal. Cerámica, artículos exóticos y curiosidades. Todo a la vista. Yo daré la alerta.
Malha, estas hojas de té oriental valen más que el salario de toda una noche. ¿Y si...? ¡Sa! ¡Ni lo piense! Una lista de artículos exóticos requisados. La mayoría de fuera de Bagdad. Hay cosas de Kong. Jarrones y hojas de té muy caras. Esto será lo que necesita Kong. Una carta del práctico del puerto con un lenguaje muy grueso. Parece que se le escapó la horquilla y alguien no está muy contento. Esta carta huele a perfume y tiene un símbolo familiar. Al Kululu. Parece que el práctico del puerto pertenece a la orden. El práctico del puerto ha impuesto el bloqueo de mercancía extranjera. En especial... orientales. Aquí no hay nada más. El práctico del puerto está esperando. Sé mis ojos. Está en alerta. Es mejor no ir ahora, Enkidu. Observemos el panorama. Perdón, Enkidu. Otro muro entre el pueblo y quienes ostentan el poder. Confío en que el práctico del puerto no me espere. Enkidu ya puede volar sin peligro. Dame tu mirada, Enkidu. Todos no son capaces de encontrar un pacto. Intenta contener la respiración.
aquí. ¿Cómo lo miráis bien? Largo. ¿Shuya? ¿Quién anda ahí? Voy armado. Soy yo. Ah, el gorrión vuelve al nido. ¡No traes nada! Está aquí. Te servirá para sacar la mercancía del puerto. Ja, jamás he dudado de ti. Venga, vamos a tomar algo por los buenos tiempos. Te prepararé lo que más te gusta. ¿Qué encontraste allí? ¿Quién era el responsable? Un hombre llamado Yavid. Trabajaba para alguien que busca un artefacto. Una horquilla de aspecto inusual. Pero parece importante y debo averiguar por qué. Has cambiado mucho, gorrión. La última vez que nos vimos eras un ladronzuelo que vivía en la calle. Y ahora... espero que sepas qué estás buscando. A veces es mejor dejarse la espina clavada que morir desangrado. Hablemos de lo prometido. Una invitación para la subasta que solo reciben los invitados más selectos. No preguntes cómo la he conseguido, porque no diré la verdad. Con ese pergamino puedes entrar sin tener que colarte metido en una de mis cajas. ¿Ese era tu plan? Peores cosas se han hecho por alcanzar un fin. Alguien influyente quiere la horquilla que ya se le había escapado. Y su única oportunidad es conseguirla en la gran subasta. Ahora investigaré la otra pista. Tengo que irme. Hasta más ver. No toquéis esas cosas. Me los tengo en rotación. Necesito algo más de tiempo, por favor. Josh, estamos tardando demasiado. Tengo un asunto en otro lado y no me pagan lo suficiente por esto. Córtale. ¡Oh, te moré! ¡Que alguien me ayude! ¡Es una... ¡te voy a matar! ¡Detenedlo! Recomponte, Basim. ¡Vamos! ¡Sangra! Gracias a los tíos. Y gracias a ti. Gracias, Sayiri. ¿Qué hiciste para que los guardias te agredieran de ese modo? No hice nada. Solo que ando escasa de dinero. La vida de negociante es dura, pero no tengo medios para pagar su tributo. ¿Tu género no tiene salida? Sí, pero el dinero que nos piden ha ido aumentando cada día. Ahí está el problema. ¿Pero solo a ti o también a los demás? La mayoría de los que estamos aquí somos de fuera o no compartimos su fe. Nos cuesta sentirnos seguros en Kar. Se me ha retrasado un envío. Me temo que los guardias habrán requisado el género y los dromedarios. Deberían haber llegado con unos mercaderes que participan en el Dairat al Mal. Si me permites pedirte un favor, amigo, encuéntralos. Muy bien. Deberían estar en algún punto del camino que va a la puerta sur de Bagdad. Ah, tal vez los atrape en el abrevadero que hay en la ruta del sur. Gracias, Sayidi. El camino que sale por el sur de Bagdad. Veré si puedo encontrar a esos mercaderes extraviados. Necesito ver con tus ojos, amiga. Los mercaderes estarán en ese campamento. Los mercaderes deberían estar en este camino. Quizás se hayan refugiado bajo un risco.
Enséñamelo todo. ¡Alto! ¿Quién va? Vengo. Assalamu alaikum. Me envía una amiga vuestra, preocupada por vuestra seguridad. Viendo la cabeza de este caballo, sabrás que tenía razones para estarlo. No sabemos cómo interpretar esto. Dejad que os ayude. Quizá averigüe qué ha sucedido. Estaríamos agradecidos. Tiene que haber algún indicio. Huellas de pasos y un reguero de sangre. Llevaron la cabeza del caballo hasta el centro del campamento. Caballo mío, mi dulce lechuguita. El tajo Malaca, es limpio. ¿Quién cometería tal fechoría? La hoja tenía que no estar muy afilada. Yo no hago cosas tan horrendas. ¿Era tu caballo? Hades lo acoge en su seno. Si no tenía bastante con la ridícula sed de riqueza de Bagdad, también debo preocuparme por mis animales. Malaca. Descansa en paz, lechuguita. ¿Qué ha ocurrido? Todo sucedió al amparo de la noche. No podía ver bien, pero vi a alguien, o eso creo. No estoy seguro. Creo que ya sé lo que pasó. Es una maniobra intimidatoria. Alguien trata de evitar vuestra llegada. La. ¿Quién haría algo así? No tengo enemigos ni he airado a nadie. Si seguís este camino, podríais encontrar un destino peor. Deja que os acompañe hasta las puertas. ¿Harías eso por nosotros? ¡Shukran! ¡Que Dios te bendiga! ¡Sácanos de aquí rápido! En marcha. La ciudad no está lejos. Venga, hay que irse de este lugar y rápido. Debí haberme quedado en casa. ¿Dónde la tienes? Vengo de un lugar llamado Grecia, al oeste de aquí, atravesando el mar. Con mi caballo, lechuguita, llevábamos y traíamos mercancía a Bagdad. ¡Oh, qué lugares visitamos! Al-Quds, Basora, incluso Samarra. Vuestra amiga, la mercader, me dijo que este género está destinado al Dairat al-Mal. Ah, la gran subasta es un evento importante, y eso significa más pedidos. ¿Entonces vais a asistir? ¿Asistir yo? Más quisiera tener tanto dinero. No, nosotros solo llevamos mercancías para los preparativos. ¿Quién os envía? ¿No tenéis escapatoria? Para entrar o salir de Bagdad, debéis pagar el precio. ¡Te destriparé! Dios no permitirá que vivas.
¡Te voy a hacer papilla! ¡No va a traspasar! Los guardias responden ante alguien de nombre Alanka. Esto confirma mis sospechas. Yahvé bendito, ¿los habrán mandado para matarnos? Puede ser. Tampoco me sorprende. Hemos manifestado nuestro descontento con el califato y los impuestos abusivos. Y puede costarnos la cabeza, pero callarnos sería perpetuar su corrupción. No les gustan las discrepancias. No me extrañaría que empleasen nuestro castigo para disuadir a otros de seguir nuestros pasos. Bagdad, ya estáis a salvo. Eres formidable. Gracias. Hemos llegado. Un millón de gracias. Ya, Sayidi. Bagdad no es seguro. Dicen que sacan a rastras a mercaderes de sus puestos. ¿Has oído algo sobre tamaña injusticia? ¿Quién haría algo así? Dicen que van a por los Dimiyun, los comerciantes de fuera de aquí. Los abasidas quieren una tajada del negocio. Mientras haya dinero, las vidas son algo secundario. La nota que dejaron los guardias estaba firmada por alguien de nombre Alanka. Es la persona tras el ataque. Me pareció que los guardias llamaban al recaudador de impuestos Alanka. Curioso, porque Alanka es una hembra. Dime su nombre y dónde puedo encontrarlo. Suhail vive en una mansión al oeste de Karg. Cuidado, amigo mío. Dudo que trabaje solo. Gracias, amigo. Wafaka Kala. He cortado las orejas a siete de los suyos. También. ¿Qué ves, Tenchido? Demasiado arriesgado, amiga. Perdóname. Puedes descansar. Ya tiene paso franco.
con la corrupción. Rodará mi cabeza como no la entregue. ¿Tanto cuesta que aflojen el dinero esos idiotas? Impuestos pagados. El recaudador de impuestos no trabaja solo. Quien mueve los hilos es de fuera de Bagdad. La carta está perfumada. Esencia de rosa y hierro. Dinero para sus bolsillos. Ya he terminado. No hay nada más. Roshan y Rebeca me estarán esperando en la guarida. Aquí vuelve el oculto pródigo. Por fin has encontrado el camino de vuelta. ¿Alguna novedad? Buscamos a un Dimiyun. Alguien que no es de Bagdad. ¿Estás seguro? Tengo pruebas. Trabajaba con el recaudador de impuestos y el práctico del puerto. Uno utilizaba a los guardias para hostigar y chantajear a los Dimiyun. Y otro se llevaba la mercancía del puerto. El chantaje tiene sentido. ¿Pero para qué quieren esa mercancía? ¿Son más objetos de los seres ancestrales a los que veneran? Buscan una horquilla muy inusual procedente de la Ruta del Este y se va a subastar en el Dairat al-Mal. Una invitación oficial para la subasta. Esto nos permitirá entrar. Bien hecho. Nuestro objetivo tiene que estar relacionado con Al-Anka y Al-Kululu. Es alguien que trabaja con los oficiales. Los confidentes han oído rumores sobre el tesorero del califa. Se ha involucrado mucho en los asuntos de Karg. Estoy seguro de que alguien así aparecerá entonces en el Dairat al-Mal. Tenemos que organizarnos, así que yo me adelantaré. Cuando estés listo, ve a verme cerca del zoco. No sabemos mucho de esta persona. Y jamás se debe subestimar a un adversario. ¿Estás preocupada? Iré con cuidado.